El siguiente programa es familiar, no contiene escenas de sexo o violencia. El Día Mundial del Medio Ambiente se celebra desde 1974, el 5 de junio de cada año. En esta fecha se dio inicio a la Conferencia de Estocolmo en 1972, cuyo tema central fue el ambiente. Dos días más tarde, la Asamblea General de la ONU también aprobó la creación del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente. El 15 de diciembre de 1977, la ONU emitió una resolución oficializando esta conmemoración. Es un día para sensibilizar a la población mundial en relación a temas ambientales e incrementar las acciones políticas que apunten a un desarrollo sostenible y amigable con el medio ambiente, la búsqueda de una relación sana entre el hombre y la naturaleza. Cada año, concentraciones en calles, conciertos ecológicos, ensayos y competencias de afiches en escuelas y colegios, plantaciones de árboles, campañas de reciclaje y limpieza, entre otras, son las actividades que se ejecutan este día. En el 2020, mientras los seres humanos se cuidan de la amenaza pandémica del coronavirus, las acciones en pro del ambiente no paran. El periodismo y lo audiovisual se convierten en guías para la movilización ambiental. Con motivo de ello, en el canal comunitario Antena 4 para el programa Lo Nuestro, decidimos salir a recorrer un poco, a conocer la reserva natural de la Fundación Colibrí en la vereda La Mesenia, en límites con el municipio de Andes, un lugar que le apuesta a la conservación ambiental. De esta manera queremos no solo conmemorar el Día del Medio Ambiente, sino también llevar un mensaje para que ustedes, queridos jardineños y demás televidentes, se apropien del territorio, de la riqueza natural, de la fauna, la flora y toda esta, digamos, belleza que nos regala la naturaleza y que es nuestro deber conservar. A esta hora, cerca de las 2:30 de la tarde, ya estoy acá con mis compañeros haciendo un poco de relajación, digamos, como para conectarnos también con ese ambiente natural del que estamos gozando acá. A mis espaldas se encuentra el río San Juan y yo los invito para que nos acompañen en este recorrido que hacemos desde el municipio de Jardín hasta la reserva de la Fundación Colibrí en compañía de biólogos, de expertos y del secretario de Medio Ambiente de la Administración Municipal. Con ellos vamos a estar hablando de la riqueza hídrica y natural, de la flora, la fauna, que se conserva en este santuario, porque es un santuario de la naturaleza. La lluvia es una grata melodía para la ansiedad, esa misma que sentimos algunas personas antes de conocer un nuevo lugar, una emoción que se incrementa cuando se describen aquellos sitios como mágicos. Para hacer ese recorrido, hemos debido disponer la mente no solo para la lluvia, sino también para el frío, para una caminata larga y para la belleza del paisaje, tan difícil de percibir por la simplicidad en que nos envuelve la inmediatez del mundo y la sobreinformación del mundo actual. Hoy nuestro objetivo es mostrar un ejemplo, tal vez pequeño, de la gran riqueza natural que posee Jardín, una iniciativa que se gesta desde el canal comunitario Antena 4 y la Subsecretaría de Medio Ambiente del municipio.
Nos acompañan también el biólogo jardineño José Castaño, dos funcionarios de Corantioquia y Elber Ledesma, educadora ambiental de la Fundación Colibrí, la cual es propietaria de la Reserva Natural Meseña Paramillo, un santuario de unas 353 especies de aves identificadas, entre ellas 36 de colibríes y una gran cantidad de especies de anfibios, especialmente ranas, además de reptiles como lagartos y mamíferos, como el oso de anteojos, tigrillos, el puma, la taira, entre otras especies endémicas como el olinguito y nativas como la pasiflora jardinensis. Este lugar está formado por cerca de 2.500 hectáreas de bosque nuboso, entre los 2.150 y 3.100 metros sobre el nivel del mar, y fue elegido por la Fundación de Conservación Colibríes gracias a la alta biodiversidad y como estrategia para la conservación de los arroyos de los ríos San Juan, Antioquia, y San Juan Bravo, Chocó. El recorrido inicia en el parque principal en horas de la madrugada. Hoy es posible llegar en vehículo hasta la vereda La Meseña, la más lejana del municipio, un lujo que hasta hace unos años parecía imposible. A unos pocos metros encontraremos la entrada a la reserva ubicada justo en los límites entre los departamentos de Antioquia, Risaralda y Caldas. Este primer trayecto tomará una hora y media aproximadamente. Tras recorrer las veredas Verdún, Gibraltar y La Floresta, hacemos una primera parada en el Alto de Macanas para contemplar la imponencia del paisaje y la soberbia del clima que nos acompaña. Son casi las 6:50 y a esta hora llegamos a nuestra primera parada acá en el Alto de Macanas. Acá le voy a consultar precisamente a nuestro secretario de Medio Ambiente, Camilo Giraldo, sobre cuáles van a ser esos recorridos de hoy y cuál es en sí el objetivo. Camilo, bienvenido y cuéntenos, por favor. Muy buenos días. Bueno, el objetivo de la visita de hoy es, vamos a celebrar el Día Mundial del Medio Ambiente. Entonces, lo queremos hacer de una forma muy particular. Queremos visitar la zona del Nube Paramillo, específicamente en la Reserva Colibrí. ¿Qué queremos hacer? Queremos mostrarle a la gente la belleza natural, pues, que tiene esta zona, la biodiversidad, ya que es una de las zonas más biodiversas del planeta, la cual apenas todavía se está documentando, apenas estamos o están trabajando algunos biólogos, algunas autoridades trabajando en la caracterización de esta zona y de las especies. Entonces, sí, como dijiste, estamos en la primera parada, estamos más o menos a la mitad del recorrido. Llevamos más o menos 14 kilómetros de recorrido y vamos a llegar hasta la Meseña para que la gente conozca esta parte de jardín que muchos no conocen. ¿Alrededor de cuánto tiempo nos tomará llegar hasta esa meta? Pues desde el jardín nos demoramos más o menos hora y media, entonces desde aquí nos estamos demorando más o menos 40 minutos, 45 minutos para llegar a la zona, aunque después nos toca un recorrido a pie. ¿A qué altura estamos en ese momento? ¿Por qué se siente el frío? Estamos aproximadamente a 2.200 metros sobre el nivel del mar. Sí, se siente el frío, más que nos tocó un día bastante lluvioso, sí. Pero es una zona muy bonita y se van a dar cuenta que es una de las zonas más bonitas de jardín. Entonces, para este recorrido nos van a acompañar José Fernando Castaño. Él es un biólogo independiente, trabaja mucho en aves de esta zona y en la parte del Chocó, pues es creo que en casi toda Colombia. Ahorita José nos va a contar algunas de sus experiencias. Nos va a acompañar Elber Ledesma, él trabaja con la Fundación Colibrí. Nos van a acompañar Jessica y Jorge de Corantioquia. Y bueno, con ese recorrido estamos celebrando precisamente el Día del Medio Ambiente y vamos a estar dialogando con todos estos expertos que saben bastante del tema y que nos van a dar un poco como de motivación para que sigamos conservando nuestro territorio.
De vuelta al trayecto, el clima trae consigo una preocupación mayor, posibles derrumbes en la terregosa y zigzagueante carretera, rodeada de abruptos abismos y las crecientes de la quebrada La Floresta, frecuentes en la época de lluvias y que semanas atrás amenazó la vida de algunos pobladores llevándose parte del puente vehicular, otros puentes peatonales y algunos enseres. Esta zona es rica precisamente en afluentes hídricos que de vez en cuando dejan ver la furia de sus aguas. Las rudas pendientes del sector han llevado a los habitantes de estas veredas, campesinos humildes, pujantes y de espíritu comunitario, a ingeniarse mecanismos de transporte que acorten sus distancias y así llevar sus productos al área urbana. Es el caso de las garruchas, cajones de madera que suspendidos de un cable son alados de un extremo a otro, bien sea por motores o por la propia fuerza de los lugareños, cajones que cruzan el amenazante precipicio de los riachuelos y quebradas, o incluso los primeros tramos ya borrascosos del río San Juan. Ese espíritu comunitario de los pobladores de la zona fue el mismo que permitió que el antiguo camino de herradura que comunicaba Jardín con la vereda La Meseña sea hoy una carretera, aunque angosta, asequible para algunos vehículos, convirtiendo así un trayecto de casi 2 horas en cerca de 20 minutos, hacia la conocida finca de la familia Uribe, la última del sector. Faltando 20 minutos para las 9 de la mañana, hemos llegado hasta la última casa de la vereda. Ya más adelante sigue es la cabaña ya como tal, en parte de lo que es la reserva del Colibri, de la Fundación Colibri. Y nos encontramos entonces en la casa de la familia Uribe con Doña Amparo. Con ella vamos a hablar un poco de cómo ha cambiado la vereda en los últimos 6 años. Recuerdo que hace poco me acompañaba el compañero Norberto, que ya no está con nosotros en el canal, y con él hicimos un programa recorriendo precisamente este camino, y los cambios nos tienen de verdad asombrados. Doña Amparo, bienvenida a nuestro programa del canal comunitario Antena 4. Cuéntenos un poco cómo ha sido esa transformación de la vereda, la construcción de este camino, cómo se unieron los vecinos para lograrlo. Todos los vecinos se unieron para arreglar la carretera. El señor alcalde ayudó, el señor don Luis, el de la reserva, él fue el que principió con lo de la carretera, y ya luego entre todos la terminaron de hacer. Y muy bueno, porque pues ya entra el carro hasta acá, pero entonces ahora en estos días, desde que llegó la cuarentena, hemos estado un poco encerrados acá, ya no podemos salir al pueblo, ya hace que como 3 meses no salimos al pueblo, y eso nos ha hecho mucha falta salir, porque eso siempre se encuentra uno siempre como aislado por acá, ¿no? Ya sin poder salir. Claro, la cuarentena los tiene en un estado de aislamiento que es bastante, digamos que tiene bastantes afectaciones. Pero ¿cómo ha sido el beneficio de la construcción de esta carretera? ¿Cómo les ha beneficiado a ustedes en la vereda? La carretera nos ha beneficiado demasiado, ha sido lo mejor de la vida, pues lo mejor para nosotros, porque ya podemos salir al pueblo, pues ahora pues en estos días no podemos salir, pero cuando podía salir era muy bueno, porque uno necesitaba salir donde el médico, o uno necesitaba ir al pueblo para comprar lo que uno necesita, era muy bueno por eso. Pero ahora, como ya estamos acá encerrados, nos toca quedarnos acá hasta, quién sabe hasta cuándo. Claro. ¿Cuánto duraba el recorrido desde donde nos dejaba el carro anteriormente, precisamente hasta esa casa, cuando no estaba la carretera? Cuando no estaba la carretera, 1.5 horas demoraba para venir del pueblo allá abajo donde nos dejaba el carro, y ya luego nos demorábamos 1 hora para subir hasta acá, en vez. O sea, que a pie era un poco más. Doña Amparo, cuéntenos, ¿cómo se llama esta quebrada que nos acompaña acá al borde de la casa? Estoy acá. Sí.
Esta llama la quebrada de la Meseña. Esta es, digamos, como un afluente del San sí, Juan. Sí, eso, ya le cae al San Juan, el de lado de allá es el San Juan. Y en esta temporada de invierno, digamos, ¿hay crecientes con esta quebrada? Sí, sí, a veces sí, pero hace muchos días no se crece, pero cuando se ha crecido bastante y se llega a los puentes. Y siempre, pues, se hace, pues, por ahí siempre daña un poco el camino. Claro. Desde la construcción entonces, doña Amparo, de la carretera, ¿han llegado muchos pobladores nuevos a este lugar, a ese sector? No, de paseo sí llega mucha gente, pero a vivir los mismos de por acá vivimos, siempre los mismos, gente de otra parte no ha llegado. Bueno, doña Amparo, muchas gracias por acompañarnos y por contarnos un poco de esa transformación que ha vivido precisamente esta vereda. Tras una pausa para desayunar, continuamos hacia nuestra meta. Desde hace ya varios kilómetros, nuestro guía es el río San Juan. Es asombrosa la claridad de sus aguas, a pesar de la lluvia y más aún, el nivel de las mismas. Causa ironía pensar que es el enorme y caudaloso río que atraviesa gran parte del suroeste antioqueño para unirse finalmente con el Cauca. A unos cuantos metros y en cuestión de minutos hemos llegado a la Reserva Natural Meseña Paramillo. A orillas del río San Juan y siendo casi las 9:30 de la mañana, nos encontramos con Elber Ledesma y con él vamos a hablar de la importancia de esa reserva natural. Elber, cuéntenos por qué adquieren este predio y cuál es la importancia biológica de esta reserva. Hola, este es un sitio muy especial porque es el límite entre dos municipios, Jardín, Andes, e incluso estamos cerca a Mistrato Risaralda. Para la Fundación fue muy importante adquirir estos predios. E incluso José Fernando Castaño, que hace parte de este recorrido, fue uno de los primeros que estuvo acá trabajando con Gustavo Suárez, haciendo investigación con aves. Entonces es un sitio donde muchas especies que son muy importantes para la conservación en el mundo, aquí en Colombia especialmente, están en este territorio. Es el paso para venados, es el paso para osos, para pumas, una cantidad de especies muy importantes para la ciencia. Y aquí también es un sitio de mucho endemismo, o sea, es un lugar donde hay mucha presencia de árboles que conocemos como gallinazos de monte, los magnolios, que hay uno que se llama Magnolia jardinensis, que es una especie endémica de jardín. Entonces, reúne todas esas condiciones para de ser declarada una reserva natural que pertenece a la Fundación Colibrí. ¿Podemos decir entonces que parte de esa riqueza natural de la que usted menciona se debe al clima precisamente y a la altura de este lugar? Sí, porque es que estamos muy cerca a, digamos, estamos en la vertiente oriental de la cordillera occidental, pero al otro lado, la otra vertiente ya es la región que conocemos como Chocó biogeográfico. Entonces, el clima de nuestra región, que vemos que una vez es muy húmedo, como el caso de hoy que tenemos lluvias, es porque hay mucha influencia de esa zona. Entonces, convergen en estas montañas y también hay una influencia de este cañón del río San Juan. Entonces, como tú dices, eso también genera unas condiciones para que haya tanta diversidad de especies. Expliquemos un poco para la comunidad que tal vez no conoce qué es la Fundación Colibrí.
La Fundación Colibrí es una ONG, es una entidad que tiene sede en el municipio de Andes. El director se llama Luis Mazariegos, existe desde el año 2005 y inició gracias a unas investigaciones que se hicieron para hacer la búsqueda de un colibrí que se llama el Colibrí del Sol. Entonces, por todas las características que hablábamos de este sitio, se decidió comprar predios que eran de particulares, que eran de ganadería, el uso era ganadería, y entonces la fundación, todos sus esfuerzos los enfoca en este territorio, porque además de la conservación y la investigación, también se hace educación ambiental y sobre todo se trabaja con la comunidad aquí de la vereda La Mesenia, que es una vereda pues bastante olvidada, por así decirlo, en estos territorios de Andes y Jardín, pero que ha salido adelante y han sido aliados para el tema de la conservación. ¿Y esta especie de colibrí que nos mencionaba se encuentra entonces en la reserva? Sí, esa especie habita básicamente por encima de los 2.400 metros sobre el nivel del mar, llega casi lo que conocemos como el ecosistema del páramo, en las cúspides de las montañas. Acá hay un sitio que se llama, hay dos montañas referentes muy altas, que es el Cerro Paramillo, donde nace el río San Juan, y hay otro cerro más alto que se llama, al frente, que se llama el Abejorro, que es también donde habita el colibrí del sol. Inicialmente el colibrí del sol se había descrito en el páramo Urrao, en el páramo del sol, en Urrao. Entonces es una de las especies que está en este territorio. Bueno, muchas gracias. Sí, no, a ustedes, y bueno, espero que sea muy ameno el recorrido, invitados para que conozcan este sitio que es emblemático para la conservación del suroeste de Antioquia, en especial para el municipio de Jardín. Es hora de internarnos en el bosque de niebla siguiendo el mismo camino que conecta con el corregimiento de San Antonio del Chamí, jurisdicción de Mistratorri y Saralda, y que alguna vez recorrió la Santa Madre Laura Montoya en su tarea de evangelizar a los indígenas de Guapá. Meta es llegar hasta el límite departamental y, si el clima lo permite, divisar las imponentes montañas de la región y observar los colibríes en sus bebederos. Un trayecto de casi 2 horas en ascenso que nos lleva a estar a tan solo 2 kilómetros del Alto Paramillo y donde el frío nos hiela hasta los huesos. Otros días, desde acá se logra apreciar un espeso manto verde que cubre el horizonte.
11 y 20 de la mañana, el camino que estamos recorriendo es el mismo que conecta hacia San Antonio del Chamí, el que cuenta la leyenda que recorrió la madre Laura alguna vez. Me encuentro nuevamente con Elber. Él nos va a contar en esta ocasión de la importancia de ese punto en el que estamos. Pero primero, Elber, ubíquenos, ¿estos son los límites de Antioquia con? El departamento de Risaralda, municipio de Mistrató. Como tú dijiste, ese es el camino que va hacia el corregimiento San Antonio del Chamí. Y también acá a la derecha es el desvío hacia el Cerro Paramillo, que es después del Cerro San Rafael, el cerro más alto que hay en Jardín. Está casi a 3.000 metros de altura y ahí nace el río San Juan. En este punto es también muy estratégico porque acá es donde, como es toda la cuchilla de la cordillera, entonces esta vertiente ya es más húmeda, hace más frío, llueve más. Es más lluviosa como tal, entonces es bien interesante este camino hacia abajo porque la vegetación incluso es distinta, las especies que hay también son distintas. Aquí muchos animales hacen migraciones, entonces en ciertas épocas del año cruzan la cordillera en busca de alimento. También por acá muchos animales, como el caso de los mamíferos, cruzan para también poblar nuevas áreas, para buscar alimento. Las aguas que van hacia abajo hacen parte de la cuenca del río San Juan Bravo. Es un río que es directamente tributario del Océano Pacífico. O sea que estamos en un punto donde se parten las aguas para los dos océanos, que es una zona, un sitio pues interesante en ese sentido. Y para allá es la cuenca de nuestro río San Juan, del cual pues hace parte del municipio de Jardín. Acá también es importante decir que la cordillera viene del eje cafetero, la cordillera occidental, y entonces acá es donde se bifurca. Entonces la cordillera principal es la que va a formar los farallones del Citará, esas montañas que uno ve desde el parque principal de Jardín, que uno va hacia el occidente, esos son los farallones, y aquí es como donde va todo ese cordón montañoso, y hacia el otro lado, o sea hacia el oriente, se desprende la cuchilla Jardín-Támesis, que es también esa cordillera importante que cubre 12 veredas de Jardín y que forma esa área protegida pues a nivel regional. Hablemos un poco de las especies que habitan acá, las especies de aves principalmente. Aquí ya se tiene un inventario de 373 especies de aves. Jardín tiene más o menos unas 415 especies, de pronto José Fernando tiene el dato más preciso, pero es una zona de mucha diversidad de aves. Bueno, de esas 373, por lo menos 350 son propias del lado de Jardín, ¿cierto? Porque la reserva también comprende parte de Mistrató. En mamíferos se ha hecho investigaciones con fototrampeo, o sea, utilizando cámaras trampa, cámaras con sensores especiales, y se han registrado más de 50 especies de mamíferos. Pero ahí nos falta todavía hacer investigación solo con el tema de murciélagos, y pequeños mamíferos como roedores, como marsupiales, en fin, es un grupo muy grande y que requiere más esfuerzo de investigación. Hay mucha diversidad de plantas, podemos decir que hay más de 700 especies. Es una zona muy rica también en orquídeas. Estos bosques de niebla son muy importantes y es bueno que hoy que hablamos del Día del Medio Ambiente, es bueno que la comunidad jardineña recuerde que viven en un territorio donde hay mucha diversidad de orquídeas. En Jardín yo creo que podemos hablar de por lo menos 280 a 300 especies de orquídeas. Y acá en la reserva pues no es la excepción. Hace poco salió un artículo sobre una especie nueva pues descrita acá en la reserva, y cada vez con el trabajo de los guardabosques se identifican nuevas especies de no solamente de orquídeas, sino también de otros grupos de plantas. Y en el tema de herpetos, que son ranas y reptiles, hay también una diversidad bastante interesante. Por lo menos hay 26 especies de ranas, se están describiendo 4. Hay también más o menos unas 17 especies de serpientes. Entonces, esto es una zona de mucha riqueza para este territorio y en especial para Jardín. Ahorita, mientras subíamos, tocábamos el tema de una, creo que era una orquídea que tiene que ver algo con Leonardo DiCaprio. Contémosle un poco de este dato curioso a la comunidad. Sí, hay unos personajes a nivel mundial que están
haciendo unas campañas o por lo menos movilizando, haciendo conciencia a mucha gente, como Leonardo DiCaprio, como esta chica, la sueca, no recuerdo el nombre de ella, son como referentes porque han hecho incluso muchas donaciones para investigaciones y para proteger muchas áreas en el mundo. Entonces, Leonardo DiCaprio, a través de una ONG que se llama Saving Nature, que también le aporta recursos a la fundación, donó para hacer la descripción de una especie de orquídea del género Drácula, porque, digamos, tiene mucha semejanza pues, a este personaje que todos pues, hemos oído hablar, que es el Drácula. Entonces, se llama Drácula Irmelina, en honor a la madre de Leonardo, que se llama Irmelina. Y así por el estilo también, con otros grupos, como por ejemplo las avispas, que son parasitarias de arañas, también hay especies nuevas. Esta semana nomás salió un artículo nuevo con 4 especies nuevas, de las cuales una de ellas está dedicada a don Ubiel Rendón, que es uno de nuestros guardabosques acá en la reserva, y que son los que permiten el trabajo investigativo pues, acá en la reserva. Y así mismo ocurre en otras reservas. Entonces eso es bueno también resaltar, que este trabajo es un trabajo conjunto entre los investigadores, los guardabosques y la gente pues, que apoyamos toda la parte administrativa de acá de la reserva. Otro aspecto curioso que me gustaría mencionar es que a la subida vimos un pequeño letrero que hacía referencia a un sendero llamado Transilvania. Cuéntanos un poco de eso. Sí, precisamente Transilvania se llama así el sendero porque en ese sendero hay varias especies de Dráculas, de orquídeas del género Drácula. Esas orquídeas tienen unas modificaciones en sus pétalos que se llaman labelos. Entonces los labelos son alargados, entonces pareciera como si fuera esta parte acá de los Dráculas, que era como un cuello alargado. Y son especies muy críticas, o sea que habitan en zonas del bosque donde hay poca luminosidad. Entonces, ahorita posiblemente en el camino van a ver una especie de estas, que se llama Drácula Gorgona, que tiene esa particularidad. Van a ver que es muy, muy especial, pues, y son muy escasas, como se dice, esas especies de Dráculas. Televidentes, ese recorrido entonces que estamos haciendo hoy en el Día del Medio Ambiente nos muestra un poco de esa riqueza natural que tenemos en el municipio y en el país, y que es también un llamado para conservar. Hoy está bastante lluvioso, la temperatura está bastante baja, podemos sentir bastante frío acá en este momento. Nos dirigimos ya hacia el bebedero precisamente de las aves, donde esperamos ver muchos colibríes, y me encuentro con José Castaño. Él es un biólogo en nuestro municipio, y José, bienvenido a nuestro programa. Cuéntenos un poco de las especies que habitan en este lugar. Ahorita lo mencionábamos con Elber, pero queremos profundizar un poco también con usted. Bien, Marco, precisamente donde estamos parados pues es un sitio muy especial porque es la divisoria geográfica de Antioquia y Risaralda, y a su vez la divisoria de aguas pues de la vertiente Caribe y la vertiente Pacífica. Entonces esto tiene, traduciendo esto en otros términos, es una confluencia de dos vertientes y una influencia de toda la humedad del Chocó geográfico. Entonces esto hace que esta zona sea más húmeda, que haya humedad todo el año y que por esa humedad permanente hayan muchas más especies que en otras zonas del municipio o del país, ¿cierto? Entonces hay más floración, hay más presencia de ranas, hay muchas aves que dependen de flores, y en general la flora de acá es muy diversa. Esta reserva comprende unos predios en Antioquia, entre Andes y Jardín, y otros predios en Risaralda, ¿cierto? Entonces digamos que hay diferencias. Hablando de aves, esta reserva es muy diversa porque
va como desde los 2.000 metros hasta cerca de los 3.000. Entonces tiene un gradiente altitudinal en el cual se encuentran diferencias, ¿cierto? Hay especies a 2.000 metros que no están a 3.000 y viceversa. Hay especies que solo están en la parte intermedia y hay especies que no se mueven a lo largo de este gradiente. Ese es un lugar con una alta concentración de colibríes, ¿cierto? Como lo dije antes. Creo que hay más de 20, 25 especies de colibríes. Esto no es común, esto solo pasa en algunos pocos lugares del mundo. Colibríes solo hay en América. Y la mayor concentración de colibríes está en los Andes tropicales, o sea, en el norte de Sudamérica, ¿cierto? Hay una gran diversidad de plantas. Precisamente aquí han estado, no es el fuerte, pero han estado descubriendo algunas orquídeas nuevas y posiblemente en el futuro nos van a dar más sorpresas. Han descubierto 5 especies de ranas nuevas. O sea, esto es como una primicia, pues, como algo sobresaliente, porque muy poquitos lugares cuentan con esta humedad. Entonces, las ranas arborícolas necesitan precisamente la humedad. O sea, en bosques secos hay muy pocas. Entonces, a medida que aumenta la humedad, aumenta la diversidad, no solamente de ranas, sino también de otros organismos. Básicamente, donde estamos ubicados geográficamente, estos municipios hacen parte como una estrella fluvial, ¿cierto? Se le ha dado el nombre de Cuchilla Jardín Támesis, pero si miramos a nivel de relieve, Andes, Jericó, Támesis, Caramanta, Jardín, Betania, Bolívar, Salgar, de aquí nacen ríos importantes. Nace el río San Juan, nace el río Cartama, nace el río San Juan Bravo, nace el río Barroso, nace el río Atrato. Entonces estamos hablando de una zona muy rica en agua y que abastece, pues, ambas vertientes, ¿cierto? Y ríos importantes. Básicamente, para hacer alusión al Día del Medio Ambiente, tenemos que resaltar esto, ¿cierto? Hoy, precisamente, nos tocó, no sabíamos cómo iba a ser el día, hoy nos tocó esto. ¿Cómo es básicamente este lugar en condiciones normales, con mucha neblina, con mucha lluvia? Y yo diría que es algo para resaltar en esta zona, ¿cierto? Que tenemos una gran riqueza que algunas veces no lo tenemos en cuenta, no la valoramos, pero la riqueza hídrica que tenemos acá, no solamente en el ambiente, sino en las fuentes, es digamos una fortaleza que tenemos en todos estos municipios. Claro, y el paisaje es hermoso porque, como usted dice, bueno, aparte de que hay mucha neblina, que también es muy bonita, el paisaje así en medio de este frío, la neblina, quienes hemos tenido la posibilidad de recorrerlo también en otras temporadas un poco más cálidas, hemos visto de verdad unas montañas en una vegetación exuberante y un paisaje que encanta. Pero José, también hablemos ahora de la importancia de los colibríes en el ecosistema, porque muchas personas dirán, bueno, ¿para qué conservar colibríes? Los colibríes cumplen un papel ecológico muy importante y es que son polinizadores, ¿cierto? Pues no son exclusivamente las únicas especies o organismos que polinizan las plantas, porque también hay abejas y otros insectos, pero básicamente los colibríes tienen una coevolución con algunas plantas, ¿cierto? O mejor dicho, varias especies de colibríes han coevolucionado con plantas. Entonces, a medida que un colibrí se mueve, ya sea a lo largo de un gradiente altitudinal o de norte a sur, o en fin, porque los colibríes también hacen migraciones locales, ellos van cumpliendo la función de dispersar las especies a través del polen, entonces de polinizar una planta con polen de otra planta y así sucesivamente. Entonces esto hace que la diversidad permanezca y que la diversidad continúe, ¿cierto?, con el transporte del polen. Bueno, y también yo me atrevería a decir que si no es por ese proceso de polinización que hacen este tipo de especies, pues la humanidad no podría sobrevivir mucho en el planeta. Correcto, sí, pues obviamente ya hemos domesticado muchas especies, pero básicamente las especies que consumimos ahora o que necesitamos para nuestro consumo o las especies que utilizamos para transformar o para materiales de construcción necesitan, pues obviamente, de la polinización de estos organismos. Bueno, precisamente por esos días de crisis yo diría que este es un mensaje, un llamado a conservar la naturaleza y a ser un poco más amigable con nuestra madre tierra. Vamos entonces a avistar colibríes.
lastimosamente no contamos con el tiempo ni el clima para continuar ascendiendo hasta el Alto Paramillo. Contamos con la suerte de apreciar algunos colibríes en su hábitat natural, libres, esparciendo vida y color en el frío y tenue bosque. Hora de regresar, nos detendremos en la cabaña que sirve como hogar de los guardabosques y que acoge a biólogos, científicos, extranjeros y amantes de la naturaleza que de vez en cuando visitan estos paisajes para conectarse con la madre tierra. Valga destacar que la Fundación Colibrí y los mismos pobladores conciben esta zona como un espacio para la conservación, más que para el ecoturismo, aunque inevitablemente la primera acción traiga consigo la segunda. Vamos a disfrutar de un almuerzo típico, envuelto en hojas de biao y posteriormente meditar un poco. Hemos cumplido con nuestro objetivo. Corantioquia, a través de la Subdirección de Cultura Ambiental, se incorpora en la celebración mundial del Día del Medio Ambiente, el día 5 de junio. Estamos a través de los municipios que integran la territorial de Citará, desarrollando sembratones, cuidatones, y ahora con el municipio de Jardín nos vinculamos con la UMATA y con la ONG Colibrí para hacer un video de sostenibilidad ambiental. Cuéntenos un poco de la cultura ambiental o la educación ambiental que inculca Corantioquia en la comunidad. Bueno, desde la Subdirección de Cultura Ambiental tenemos programas líderes que han tenido premios a nivel nacional e internacional. Tenemos el programa de hogares ecológicos, los mercados verdes, guardianes de la naturaleza, y lo que estamos desarrollando en campo es la sensibilización y socialización de una cultura autosostenible para nuestros campesinos. Bueno, ahorita ya hablando un poco menos técnico, usted nos contaba que es la primera vez que hace este recorrido. ¿Cómo le pareció? Bueno, esta es una experiencia muy bonita. El paisaje, la topografía, la flora, la fauna. Ojalá vengan muchas más de estos recorridos. Bueno, finalmente, ¿por qué de los jardineños debemos proteger y conservar áreas como esta? Bueno, yo creo que es un tema de conciencia, que debemos de estar protegiendo, conservando, cuidando el medio ambiente, y que esto sea un legado que lo pasemos nosotros a nuestros hijos. Thank you.
Televidentes, como pueden apreciar, el día de hoy ha estado supremamente lluvioso, no ha dado tregua a la lluvia. Sin embargo, estamos muy contentos de haber venido hasta este lugar, de haber conocido un poco más de nuestro municipio. Digamos, es un lugar al que no estamos muy acostumbrados y que seguramente muchos de ustedes allá en casa ni siquiera han tenido oportunidad de conocer, y esperamos que a través de nuestras cámaras hayan disfrutado tanto como nosotros. Desde acá me despido entonces, recordándoles la importancia de conservar esta riqueza natural que es nuestra. Acá en lo nuestro lo conocemos, lo vivimos y lo conservamos.